La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos, que siguen la información pastoral de la Diócesis de Cúcuta a través de este espacio, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. La verdad, estamos aquí para llevarles a todos ustedes el acontecer de nuestra iglesia particular en esta zona de frontera. De manera muy especial y desde el comienzo de este espacio, queremos enviar una felicitación en este día tan maravilloso a todas las mujeres, a todas aquellas que son madres de familia. Pedimos al Dios del cielo permanentemente por ustedes, para que Él se encargue de derramar abundantes bendiciones sobre sus vidas, que los dones del Espíritu Santo en este día de Pentecostés desciendan sobre cada una de ustedes para que continúen realizando esta misión y esta vocación según el plan y la voluntad de Dios. Felicitaciones a todas ustedes, queridas madres, y les invitamos a seguir estos minutos de información. Bienvenidos. Ejerciendo la caridad de Jesucristo con los más necesitados, la Diócesis de Cúcuta, durante todo este tiempo de aislamiento, permanentemente ha estado procurando ayudar a las personas más vulnerables de nuestra ciudad y de algunos municipios aledaños del área metropolitana de Cúcuta. Es por eso que, haciendo un resumen de todo lo que se ha venido realizando con ingentes esfuerzos, con recursos propios de la diócesis, con ayuda de otras instituciones, se ha logrado entregar más de 59.000 mercados en la ciudad. Gracias a Dios, a la providencia divina, se tiene este trabajo que se ha venido realizando en los últimos meses. Veamos este informe. La Iglesia Católica ha entregado más de 59.000 mercados durante la pandemia, donde ha permanecido cerca a los fieles, dando aliento espiritual como material, siempre viviendo la caridad de Cristo, mitigando las necesidades básicas de los más vulnerables, con alimentación y elementos de aseo, llegando no solamente a lo urbano, sino al área rural. Cada ayuda llega a la población previamente identificada y caracterizada por laicos, sacerdotes, religiosos y voluntarios de cada una de las comunidades parroquiales. De la misma forma, la Iglesia de la Diócesis de Cúcuta, en este tiempo de aislamiento, de pandemia, ha procurado estar muy cerca de los fieles. Es por eso que los sacerdotes continúan con mucho esfuerzo celebrando la Sagrada Eucaristía para llegar a través de los medios virtuales a cada uno de los bautizados de esta iglesia particular. En el siguiente informe les contamos precisamente cómo los sacerdotes han buscado la forma para poder continuar celebrando la Santa Misa, orando por todas las personas, pero queriendo sobre todo llevar la presencia de Jesús, aunque sea por estos medios virtuales. La Diócesis de Cúcuta fortalece su acompañamiento pastoral y labor evangelizadora a través de la virtualidad. Han sido dos meses donde la diócesis, con sus limitados recursos, no ha abandonado a sus hermanos, cubriendo sus necesidades materiales, pero también ha contribuido a sostener la fe de los creyentes, valiéndose de su estructura de comunicaciones, ofreciendo diariamente la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario, variedad de contenidos e información cristiana, tanto en la emisora Vox Dei como en el periódico La Verdad, que ahora se difunde en formato digital. Los fieles de las diferentes comunidades parroquiales que deseen estar al tanto de la programación de sus parroquias pueden ingresar a www.diocesisdecucuta.com y allí encuentran toda la información de transmisión de Eucaristías. En Iglesia Nacional les contamos que desde la fecha en que se decidió cerrar los templos para evitar el contagio y por parte de la Iglesia contribuir ante la situación de pandemia que vive el país,
siempre se ha estado muy atentos en el momento preciso que se pueda reaperturar los templos. Es por eso que los señores obispos de todo el país han estado buscando la manera de acercarse con el gobierno nacional para poder buscar una fecha específica y sobre todo oportuna, sin causar ningún daño a la población, para volver a abrir los templos. Ante esta realidad, de la que todavía no se tiene una fecha específica, pero sí un proceso que se ha venido adelantando, los señores obispos han emitido un comunicado, la Conferencia Episcopal de Colombia, donde explican cómo ha sido el proceso. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Colombia da respuesta a las inquietudes manifestadas por diversas personas frente a la reapertura de los templos para las celebraciones litúrgicas con la participación de los fieles y explica los caminos que se han adelantado frente al gobierno nacional para que se dé vía libre a esta solicitud, cumpliendo, por supuesto, con los protocolos de bioseguridad requeridos. Con espíritu de fe y de manera responsable, guiada por la convicción de la importancia de defender la vida y la salud de todas las personas, la Iglesia Católica ha asumido y promovido el cumplimiento de las medidas gubernamentales para prevenir la propagación del COVID-19. Pedimos a todos, sacerdotes, religiosos y fieles, orar para que pronto podamos reencontrarnos, también de un modo físico, en la celebración del culto divino. Les rogamos seguir asumiendo con responsabilidad el compromiso que todos tenemos con el cuidado de la vida y la salud de nuestros hermanos, y confiar en la buena voluntad del gobierno nacional en torno a la reapertura de los templos. No es conveniente adelantar acciones que retardarían o perjudicarían el proceso que se está conduciendo. También les contamos que el Papa Francisco en estos últimos días ha realizado el nombramiento de dos nuevos obispos, uno para la arquidiócesis de Ibagué y el otro para la diócesis de Barranca Bermeja. Para la arquidiócesis de Ibagué se trata de Monseñor Orlando Roa Barbosa, precisamente quien llega a pastorear esta iglesia particular. Y para la diócesis de Barranca, el padre Ovidio Giraldo Velázquez, quien estará acompañando a todos los fieles en esta diócesis de Barranca. Veamos. Monseñor Orlando Roa Barbosa, obispo electo de la arquidiócesis de Ibagué, nació en Cali el 4 de julio de 1958. Los estudios secundarios los adelantó en el Seminario Menor de Ibagué. Fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre de 1984 por Monseñor Ángelo Acerbi para la arquidiócesis de Ibagué. El 12 de mayo de 2012, Su Santidad Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Ibagué, y el 28 de julio de 2012 fue ordenado obispo. El 30 de mayo de 2015, Su Santidad Francisco lo nombró obispo de El Espinal. El 18 de julio del mismo año tomó posesión de esta diócesis. El 29 de mayo de 2020, el Papa Francisco lo nombra arzobispo de Ibagué. El padre Ovidio Giraldo Velázquez, obispo electo de la diócesis de Barranca Bermeja, nació en Montebonito, Caldas, el 27 de enero de 1963. Su formación para el sacerdocio la adelantó en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Fue ordenado sacerdote el 18 de febrero de 1989 e incardinado en la diócesis de La Dorada, Guaduas. Después de algunos años, fue enviado a Roma, donde en 1994 se licenció en filosofía en la Universidad Gregoriana. Y en información de Iglesia Internacional, les queremos traer la catequesis del Papa Francisco el pasado miércoles 27 de mayo. En la audiencia general, el Papa reflexionó sobre la oración de los justos, el plan de Dios que es completamente bueno y cómo el maligno viene como el fuego arrasando con todas estas bondades. Escuchemos con mucha atención. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos.
En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. De otra parte, les contamos que el día de ayer, sábado 30 de mayo, a las 10:30 de la mañana, nuestro país siguió con mucho fervor la oración del Santo Rosario convocado por el Papa Francisco. Él, en los jardines del Vaticano, donde existe una réplica de la Gruta de Fátima, dirigió este rosario para todo el mundo. En diversos santuarios del mundo entero, en cada uno de los países donde veneran con mucho fervor a la Santísima Virgen María, siguieron la transmisión del Santo Rosario. Nosotros en la ciudad de Cúcuta, a través de la emisora Vox Dei en el dial 1120 AM, llevamos a todos los fieles esta transmisión del Papa Francisco pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María por la salud de toda la humanidad y por el fin de esta pandemia. Tu risplendi siempre en el nuestro camino. Como signo de salvezza e di speranza. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvezza del popolo romano, sabes de qué cosa habíamos bisogno. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo, y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oh.
Hola, ¿qué tal amigos del informativo La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta? Para mí es un gusto acompañarlos en esta oportunidad con una hermosa canción dedicada a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para cerrar este mes de mayo. Adivinen cómo se llama. La canción se llama María y es un homenaje también. A través de este sencillo video se recrea la aparición del ángel a la Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra. Por eso los dejo, los escoy desde Perú, María, recomendado. Recuerden escuchar Bots Day, 1120 AM. Ahí nos vemos. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés. Si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer. Si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José. Hoy domingo 31 de mayo sale la edición 864 del periódico La Verdad en edición digital, como lo hemos venido haciendo en las últimas ediciones. Si usted desea tener todo el contenido del periódico La Verdad a su disposición, puede descargarlo en www.diocesisdecucuta.com o puede solicitarlo a través del WhatsApp de la emisora Vox Day en el número 320-862-53. El contenido de este periódico, estupendo para la formación en la fe, para la formación cristiana. En la página central vamos a encontrar un artículo maravilloso sobre el tema de Pentecostés. Nuestro obispo, en el editorial, página 2, habla precisamente sobre la fuerza de Dios en la Iglesia y lo que significa esta fiesta tan importante, esta solemnidad de Pentecostés, para todos los creyentes. Asimismo, les traemos en la página de tecnología unas recomendaciones de lo que puede suceder acerca de nuestro celular y un posible hackeo si no estamos pendientes de estar manejándolo de manera oportuna. Todo esto, contenido para niños, para jóvenes, para adultos, lo pueden conseguir en el periódico La Verdad, que en este tiempo sale en edición digital. Le invitamos a que lo descarguen en www.diocesisdecucuta.com. De esa misma manera queremos hoy 31 de mayo, felicitarlas a todas ustedes, queridas madres, en nombre del señor obispo, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta, nos unimos a los deseos afectuosos de toda su familia, quienes en este día resaltan su labor tan indispensable para la sociedad, pero sobre todo nos unimos a toda su familia, clamando al Dios del Cielo, para que las bendiga abundantemente a ustedes y las fortalezca en los momentos más difíciles para que continúen realizando esta vocación de la manera más perfecta posible. Dios las bendiga y muchas felicitaciones. Queridos televidentes, les agradecemos habernos acompañado en estos minutos de información. Esta es La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. Les contamos a todos ustedes el acontecer de nuestra iglesia particular en esta zona de frontera. Les deseamos un feliz domingo, una felicitación reiterada a todas ustedes, queridas madres, y que la bendición del Señor Todopoderoso les acompañe en esta nueva semana que vamos a iniciar y en este nuevo mes que comenzamos, también con la propuesta del aislamiento preventivo obligatorio extendido por un mes más. Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.